Noricumbo Robles, del Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué pasaría con el TPP si Estados Unidos no entra? Pues efectivamente, el presidente electo Donald Trump ha salido el día de ayer a un mensaje ante medios y ante el público, en donde pues habla acerca de diversas cuestiones para sus primeros 100 días de gobierno, incluido el salir del acuerdo de asociación transpacífica durante el primer día de su mandato a partir del 20 de enero. Es un escenario complicado para los demás países. El acuerdo de asociación tiene una cláusula en la cual habla acerca de que es necesario que el 85% de los países que tienen el Producto Interno Bruto, que tienen el 85% de estos países miembros, tienen que estar haber ratificado el acuerdo para que este entre en vigor. Sin embargo, pues esta cláusula podría ser imposible sin Estados Unidos. Cada uno de los países ha respondido de distinta forma. Podría verse en muchos de los países una nueva versión del acuerdo, una nueva negociación. En realidad, puede haber muchos escenarios en los cuales los países replanteen el acuerdo. Bien, Carlos, hace unos momentos platicábamos sobre China, que está impulsando su propia versión del TPP, se llama Asociación Económica Regional Amplia, que está excluyendo a Estados Unidos. ¿Podría China invitar a los países que tienen relación ahorita con el TPP, o esos países podrían jalar a China de alguna manera a participar en lugar de Estados Unidos? Pues específicamente se habla de que China actualmente está buscando su propio acuerdo. No sería una invitación prácticamente a unirse al acuerdo de acción transpacífica, sería un acuerdo totalmente distinto que se podría negociar entre diferentes países de América Latina, de la región de Asia-Pacífico y China. Por supuesto que esto se habla de que este acuerdo podría ser únicamente un acuerdo comercial. El TPP funciona de diferente forma, tiene una sección acerca de cuestiones regulatorias, medioambientales, mucho más amplio, es un acuerdo muy amplio en muchas áreas y muchos sectores, y sin embargo el que se habla que podría estar negociando China sería totalmente diferente, únicamente a nivel comercial. Bien, si se retira a Estados Unidos de estas pláticas con el TPP, ¿qué puertas se le pueden abrir a China como líder comercial en la zona? Podría ser beneficiado China en caso de que Estados Unidos recupere este sentido proteccionista con las nuevas políticas que impulse el presidente electo. Incluso hoy el portavoz de la Casa Blanca ha salido a decir que perdería más, Estados Unidos perdería más si es que se sale, si es que se cumple esta salida de las negociaciones. En realidad sí podría verse afectado a algunos sectores que habían buscado nuevos mercados en el exterior, sectores de la economía estadounidense, aunque bueno, en realidad China sería beneficiado, el que se vería beneficiado por acceder a los mercados de América Latina. Y ante posibles limitantes en cuestión de comercio México-Estados Unidos, ¿China cómo podría reforzar los lazos comerciales con nuestro país? China en realidad podría ver algún otro tipo de acuerdo si es que México no decide no participar en las nuevas negociaciones con China, si es que China lo invita. En realidad México estaría más enfocado a continuar con las pláticas acerca del acuerdo de asociación transpacífica, y en su momento las pláticas que el presidente electo Donald Trump ha llamado y el primer ministro canadiense por supuesto también en torno a la posibilidad de renegociación del Tratado de Libre Comercio actual. Bien, ante esta postura de Estados Unidos de poner limitantes comerciales con México por su cercanía y por la dependencia, de alguna manera llamarla, con ese país, si hay modificaciones en los acuerdos comerciales, ¿con qué otras naciones más allá de China podría México abrir puertas comerciales? México probablemente sería una cuestión de ver, continuar observando el mercado del Asia-Pacífico, que es el mercado más importante actualmente en crecimiento, probablemente recuperar algunos lazos con América Latina, sobre todo con la Alianza del Pacífico y la posibilidad de la Alianza del Pacífico unirse con el Mercosur. Hay muchos escenarios en las economías de la región y en torno también con el Asia-Pacífico en las que México podría verse beneficiado en otras áreas. Bien, Donald Trump sabemos que toma el poder el próximo mes de enero, ya lo ha dicho que desde el primer día retiraría a Estados Unidos del TPP. ¿Para cuándo más o menos se podría ya empezar a establecer un nuevo rumbo en estos acuerdos comerciales?
Pues en realidad, prácticamente desde antes de incluso asumir el poder, el equipo de transición del presidente electo Donald Trump puede ya incluso acercarse a otros representantes que son representantes de los integrantes del acuerdo, para que ya únicamente al llegar a la Casa Blanca el 20 de noviembre, pues él retire las solicitudes al acuerdo. En realidad, las próximas semanas podrían ya marcar un camino definitorio para lo que será la ruta para el TPP, o si es que se van a negociar nuevos acuerdos, y eso dependerá de las reacciones de los países integrantes del TPP un poco antes de la llegada a poder Donald Trump. Porque Japón dice que con o sin Estados Unidos este acuerdo no moriría, pero ¿qué tendría que pasar para que sobreviva con quienes sí están interesados? Así es, tendría que renegociar un acuerdo probablemente más pequeño. ¿Y las cláusulas? Y algunas de las cláusulas. Es uno, recuperar probablemente algunas de las disposiciones más importantes del acuerdo, sin embargo, pues sería un acuerdo mucho menor a nivel económico y a nivel comercial. Carlos, muchísimas gracias por la plática. Muy buenas tardes. Claro que sí. Carlos.